ver qué encuentra el equipo universitario. Amagaban con mandar el centro. La devolución para Rembrandt, qué bien lo hace. El pase de la muerte, está el gol, está el gol, está el gol, llegó. En el área y la juega muy bien para un Roches inspirado, notable, Rembrandt Flores, con la pierna menos hábil, pero con calidad para decirle a Roches, toma y hacelo, no te equivoques, Y no se equivocó. A Gámez es el que la lleva, a Gámez es el que la manda, atención con esto, el disparo, gol. Para la UPN, pero aquí vemos cómo Sacasa cabecea, Gerson no alcanza, pero sí Andino. Y la jugaron prácticamente los cuatro que hemos mencionado, Andino, Sacasa y por el medio a Gámez y Gutiérrez. Entonces, esa amplitud... Ingresa Samuel Lucas con el número 11, al igual que en la UPN ingresa el número 26. En la mitad de la cancha, los dos quieren ganar y vean como Víctor Moncada, aprovechando que JR del gol fue con el defensa Colón, quedó solo para... Qué tarde a la cancha, ¿no? Sí, porque estos últimos minutos del partido serán dramáticos. Atención, que puede ser el chance del tercero. Jan es largo, largo, largo. No alcanza Herrera. Entra Roches y de derecha vence a Hernández. Y porque Carlos Roches lo hizo, la UP, UPN 3-3. Muy anunciado por un lado y por otro, poco, con poca potencia. A ver. ¡Atención! 2-3. Partido. A favor. El progreso. Partido loco, vean el pase largo de Canales, un pase de 65 metros y Gutiérrez ganó en velocidad y la...